Tenemos muchísimas noticias muy importantes, ¿vale? O sea, re importantes. O sea, para empezar, tres códigos de emblemas gratuitos que puedes canjear ya, incluso antes de que podamos verlos, porque ni siquiera están en el juego. Pero sí, tres códigos de emblemas gratuitos que podéis usar todos ya mismo, los tenéis en la descripción. También hablaremos sobre montones de filtraciones de la próxima incursión y Beyond Light re interesantes, pero eso lo dejaremos para el final, ¿vale? Para no spoilear. Tres nuevos trailers de Eramis, Varix y la desconocida, personales de cada uno de ellos. Montones de noticias, filtraciones, creo que es demasiado, ¿vale? De nuevo, intento mantener las introducciones cortas, solo quiero deciros que no os perdáis ni un pinche segundo, hay muchas noticias muy importantes. Súper rápidamente os informo de que hay un nuevo emblema exclusivo que estoy sorteando en Instagram, solamente tenéis que seguirme en Instagram y reaccionar a la historia que hay fijada en mi bio, ¿vale? La historia del sorteo. O sea, re fácil, ¿vale? O sea, tan fácil que es en plan hazlo solo por hacer, ¿no? Es en plan link en la descripción. Y dicho eso, ahora sí, pasamos súper rápidamente por el patrocinador del canal. Gracias por apoyarlo y le damos al vídeo. Nuestro colega y patrocinador Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2. Te ayudan con mazmorras, pruebas de Osiris, incursiones, a subir de nivel y lo que estés buscando, la verdad. Puedes hacer escuadra con ellos o pedir ayuda directamente. No hacen hacks ni nada que pueda afectar negativamente al juego. Tienen más de 7500 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot. Y lo sé, no todos lo necesitan. Tengo unos guardianes excepcionales como suscriptores que ya pueden valerse por sí mismos, pero esto es para aquellos que lo necesitan, ¿vale? Para aquellos que no tienen tiempo de conseguir aquello antes del 10 de noviembre, lo que están buscando, para aquellos que no pueden conseguirlo. Y tan como os digo, si es algo que necesitas, este de entre todos es el que más recomiendo, así que os recomiendo checarlo, si es lo que buscáis, abajo en la descripción. Ahora, vamos a comenzar las noticias con un misterioso juego que ha encontrado la comunidad de Destiny en una página dentro de Bungie.net. Como veis, en Bungie.net/7/, bueno, vuestro idioma, Direct Analyze, entramos en una página, ahora os mostraré cómo se ve, porque si vamos directamente, ahora mismo, nos dice que está en mantenimiento, ¿vale? El caso es que la comunidad inglesa, al menos la inglesa, ya ha tenido bastante tiempo para estar en esa web y averiguar de qué se trataba. Aquí, lo primero que nos comentó es que está Time Gate, es decir, que tendremos que esperar para poder utilizarlo hasta el 5 de noviembre en la hora del reinicio, según los Tipbo. Luego, por otra parte, nos comenta que Raid Secrets descubrió algo sobre, bueno, a la hora de introducir un código, ¿vale? Al menos el primer código que funciona en esa web, que dice Choose, ¿vale? No sé exactamente cómo, bueno, sí, me parece que se puede llegar a intuir, ¿no? Lo que hay que hacer para lograr sacar esta conclusión. Entonces, ingresaron Choose en la web y parece que hacía algo, pero habrá que esperar al 9 de noviembre. Perdón, el 5 de noviembre, como nos comentaba, para poder hacer algo con ello. Ahora, de fondo estáis viendo montones de imágenes del libro que viene en la edición coleccionista, ¿vale? Y bueno, podemos investigar muchísimo el lore, aunque eso en particular creo que es algo que dejaré para cuando tenga la edición coleccionista por mí mismo, ¿vale? Y haremos un vídeo dedicado a ello con mucha más calma, ¿vale? Por ahora vamos a dedicarnos a las noticias, pero aquí de fondo en pantalla podéis echarle un vistazo así por encima a algunas de las imágenes. De aquí, por cierto, de esta imagen, de entre otras, han logrado sacar también varios emblemas, tres códigos de emblemas en particular que ya podéis canjear. Aún no podemos mostrar cómo se verán porque hay que esperar a que salga Beyond Light para que entren dentro del juego, pero ya podéis canjearlos y los tendréis abajo en la descripción. En fin, aquí ya podemos, de hecho, ¿what? ¿Con el cerdo este? De todos modos, sí, aquí ya le echáis un rápido vistazo y esto, por cierto, es muy interesante porque, como os digo, no vamos a teorizar aquí. Hay dibujos muy interesantes, he hecho un lore que estoy leyendo por encima más que interesante. No os voy a spoilear nada sobre eso, al menos en este vídeo, ¿vale? Pero la verdad que está muy interesante y de hecho, al final pasaremos súper rápidamente por otra serie de filtraciones que ahí sí que os avisaré con antelación porque ahí sí que pasamos por algunos datos de la historia. De todos modos, lo que quiero mostraros así súper rápidamente son algunas de las imágenes que podéis encontrar aquí. Y ya está, de hecho vamos a continuar con las noticias. Si queréis seguir checándolo, ¿vale? Tendréis link abajo en la descripción. Como veis, está en mantenimiento ahora mismo y supongo que hasta que llegue ya la fecha en la que podamos utilizar esta web, ¿vale? Este minijuego que ha creado Bungie, pues habrá que esperar entonces, ¿vale? Ya os avisaré cuando haya cualquier novedad al respecto. Luego, más allá de eso, aquí nos comentan, de hecho, ahora Kicker Dalu nos comentó el código de la edición de coleccionista, ¿vale? Y resumiendo, la comunidad ha logrado sacar tres códigos de emblemas, que son los que veis de fondo en pantalla, ¿vale? Este de aquí, este de aquí
Y este de aquí los tendréis en la descripción para que los copiéis y los peguéis y vayáis a Bungie Rhythm. También os dejaré la web, ¿vale? Para que podáis introducirlos. Una vez los introduzcáis, lo veréis así, ¿vale? Por ejemplo, este es el emblema futuro en la sombra. Luego está excursión galileana. Y finalmente, crionáutica, ¿vale? No podemos mostrarlos todavía, como os digo, porque aún no están dentro del juego. Pero como veis, ya pueden canjearse, así que aprovechad, id abajo en la descripción, tendréis el web a la web a esta página para ir e introducir esos códigos. Luego aquí podéis ver un clip de cómo se ve el ítem de, creo que era la espina de la oscuridad, ¿vale? Este cacharro de la oscuridad del que todos están obteniendo estasis, pues en la versión coleccionista, ¿vale? Como veis, es un cacharrito, brilla, hace ruidos también. Este mini clip, por cierto, se lo enviaron a Raid Secrets, ¿vale? El Discord que está investigando secretos porque creen que quizás podamos averiguar algo con esto, ¿vale? Quizás los patrones en los que aparecen las luces, el sonido igual tenga algo que ver y siguen trabajando en ello. Oye, en mi Discord también hay apartados donde discuten el lore, novedades, misterios de este tipo, ¿vale? Seguro que los de Raid Secrets están mucho más adelantados porque cada vez que sale cualquier cosa ahí están, ¿vale? Que no paran, es un Discord muy activo, principalmente porque es extranjero, ¿vale? Y casi todo el mundo sabe inglés. Pero oye, en la comunidad de Discord española también comentamos estas cosillas y si descubrís cualquier cosa, pues podéis comentarlas ahí también para ir avanzando. Ahora, además de esa página de minijuego, los emblemas también han descubierto esto, ¿vale? Que de hecho os lo comenté súper rápidamente en el vídeo de ayer, ¿vale? Y resumiendo, de entre montones de imágenes, están terminando de crear un patrón, ¿vale? Que cree que nos va a llevar a algún lado, quizás a crear un mapa, lo que sea. De todos modos, ¿vale? Aquí podéis ver un GIF de cómo se ve el juego de la vida en progresión, ¿vale? Y como veis, terminan quedándose casi todos estáticos. No sé la verdad qué van a terminar sacando de aquí, pero está realmente interesante, ¿vale? Como os digo, tendréis links a todo esto abajo en la descripción, pero este es otro de los misterios, otro de los puzzles relacionados con Biodlight que la comunidad está tratando de resolver. Y ahora vamos a comentar esas filtraciones de las que os he hablado. Si queréis pasar directamente a los trailers del final, supongo que tendréis una marca de tiempo, ¿vale? Para que sepáis dónde empieza, pero allá vamos con esto. Antes que nada, esto viene de 4chan y como os digo, con cualquier filtración es importante estar informado del juego, si te importa, si te interesa, pero para nada tomarse las filtraciones como algo que va a ocurrir seguro, ¿vale? Porque incluso aun siendo reales, que no sabemos si lo son, pero aun siendo reales, puede que incluso no terminen en el juego, porque a veces deciden recortar contenido, ¿vale? Así que tomáoslo como lo que son, filtraciones. Dicho eso, aquí nos dicen que Empuñadura de la Salvación será el exótico de incursión. No nos explican mucho más todavía. Lo que sí nos dicen es que Empuñadura de la Salvación, ¿vale? No estará basado en RNG. Es decir, que no será uno de esos que obtienes al obtener recompensas con suerte, de forma aleatoria. Sino que tendrá su propia aventura, de forma a la que os asimilará como obtuvimos Divinity, ¿vale? Será a través de una serie de puzzles opcionales que estarán dispersos a lo largo de la incursión, ¿vale? Será similar al sistema en el que... Bueno, con Tether System creo que se refiere similar al sistema de mini puzzles que vimos con Divinity, ¿vale? Luego, la incursión está principalmente basada en Kaidos, pero también hay mini jefe, o sea, un mini jefe que llama entre comillas porque son varios enemigos exo especializados en mitad de la incursión, ¿vale? O sea, no sabemos qué quieren decir con esto, pero no es la primera, o sea, no es la última vez en la que vamos a hablar sobre enemigos exo o cuerpos enemigos exo. De hecho, nosotros también usaremos exo. Ahora os explico, sí, es muy raro esto, este leak. Como os digo, es un leak, pero es muy interesante. Luego, dicen que el puzzle de la incursión tendrá que ver con la mecánica de transferencia central, que tendrá que ver con utilizar cuerpos exo para completar tareas a lo largo de la aventura. No podemos usar armas con estos cuerpos, pero son capaces de alcanzar lugares que de otra forma son inalcanzables en la cripta de piedra profunda. Suena realmente interesante, o sea, ¿what? Continuando, dicen que la incursión es algo más larga que las normales, ¿vale? Que las a las que estamos acostumbrados. Es un poco más larga que Jardín de la Salvación, pero un poco más corta que Último Deseo. Dice que hay tres jefes. Bilix, que es un caído con un diamante con forma Shiva, ¿vale? Es decir, como con estructura Shiva, aunque, por lo que nos dicen, es de hecho parte de la tecnología de las pirámides, ¿vale? Es como un cacho de las pirámides que ha arrancado y lleva a su espalda. Este es uno de los lugartenientes de Eramis, por cierto. Luego está Eramis y Clovis Bray. Así es, nos habla de Clovis Bray. Y por lo que he leído en el lore tendrá bastante... Bueno, obviamente Clovis Bray tiene que ver, pero nos referimos a la persona, ¿vale? No a las instalaciones. Clovis Bray, el viejo, ¿vale? Luego, para más contexto, nos explica que se revela al final de la campaña que la pirámide de Europa ha estado en la luna anteriormente al colapso, ¿vale? Incluso antes del colapso. Y que ha estado dirigiendo a Eramis y a la Casa de la Salvación a la cripta de Piedra Profunda.
Y también fue el último, es decir, el mayor secreto de Clovis Bray, mejor dicho, ¿vale? En el cual nos daban una pequeña pista en la nave Solar Sails. Que por cierto, Solar Sails es una nave excepcional del DLC Estratega. Ya lo comenté en el vídeo de ayer, ¿vale? Nos pusimos a profundizar un poco más en esas cosillas. Es interesante porque nos habla de Europa, esa nave del DLC Estratega. Y si queréis, pues os recomiendo checarla, ¿vale? Solo por saber un poco más ese pequeño detalle. Está interesante. Luego, ahí por cierto, ya os comenté que hay gente que a la hora de inventarse filtraciones también utiliza cosas que conocemos del lore como para darles más veracidad, ¿vale? Personalmente suena todo muy interesante y muy original como para ser algo que se hayan inventado, creo que debe tener algo de veracidad, pero de todos modos es una filtración, ¿vale? Nos la tomamos como lo que es hasta que se confirme. Ahora dicen que Clovis Bray, la Oscuridad y Uldren son las tres principales sorpresas o los tres principales personajes sorpresa de Beyond Light, con Uldren siendo seguido como uno de los principales temas de la temporada 12. Con Threads creo que se refiere a temas. O sea, al principio, cuando lo traduje ayer, pensé al principio que era como amenaza, pero creo que es otra cosa, creo que es de los temas principales, ¿vale? De la temporada 12, que será la primera de año 4. Dicen, la oscuridad se manifestará ella misma durante, a lo largo de Beyond Light. Y está oculta en el centro de la pirámide de Europa en forma de la mujer con el velo, ¿vale? Que hemos visto inicialmente en forma de estatua en Shadowkeep y también en la incursión Jardín de la Salvación, ¿vale? La mujer con el velo. Pues aparentemente esa será la oscuridad que se revelará en el centro de la pirámide de Europa. También mantendrá una línea steady line, es como línea recta con Eramis a través de la historia. Con eso creo que se refieren a que iremos sabiendo tanto de Eramis como de esta personaje, de esta oscuridad, a lo largo de la historia, ¿vale? Y que también será una figura que tenga que ver mucho con los próximos eventos del DLC Eclipse de 2022. Luego, la historia de la incursión estará concentrada, ¿vale? Es decir, tendrá que ver sobre Clovis Bray y el hecho de que ha estado oculto en la cripta de Piedra Profunda todo este tiempo. Se ha terminado volviendo loco por las maquinaciones de la pirámide durante sus expediciones con la compañía, y eso, por cierto, fue antes al colapso. Es decir, cuando Clovis fue allí, ya os hice un vídeo y guau, está muy interesante y todo empieza a tener más sentido. Luego, dice que inadvertiblemente termina convirtiéndose en un portador de la oscuridad y en un agente de la oscuridad e intenta mantener un mundo perfecto en la cripta. Por cierto, ese mundo perfecto, como veréis más adelante, parece que se trata de un mundo virtual que ha creado, ahora os explico. Dicen, el encuentro final se lucha enfrente de una imagen relacionada, ¿vale? Es una digitalización de los enemigos de la Casa de la Salvación y Clovis Exo, ¿vale? Un Exo de Clovis Bray que controla con enemigos especiales de la incursión, ¿vale? Supongo que el resto de Exos. Así que sí, o sea, todo muy, muy locura todo esto. Dicen que se volvió loco por la pirámide y se encerró a sí mismo, es decir, se trasladó a sí mismo a un cuerpo Exo, ¿vale? En una subnet virtual que ha ocupado desde la cripta de Piedra Profunda. Dicen que esa es la fuente de las visiones que los Exo reciben a lo largo de sus vidas, es decir, la pesadilla Exo, ¿vale? Dicen que los Exo fueron creados utilizando ingeniería inversa de los Vex, de la radiolaria Vex, que es lo que esperábamos, lo que suponíamos, para ser capaces de transferir su conciencia humana a los cuerpos mecánicos y además también poder reciclar esa, bueno, resetear la memoria personal, ¿vale? Porque como os dije, las pirámides han estado utilizando nuestras memorias y nuestros conocimientos en nuestra contra en varias ocasiones, con las pesadillas a las que nos enfrentamos, las pesadillas de los guardianes muertos de la batalla contra Crota, también a la hora de hacernos dudar, así que parece que de eso se trata, de nuestras memorias, y por eso crearon a los Exos sin esas memorias. Resumiendo, el otro vídeo lo cubrí bastante mejor, el que subí el otro día. De todos modos, dicen que eso de traspasarse a, bueno, de crear los Exo, fue tanto en respuesta como a la pirámide de Europa como a los Vex, ¿vale? Creemos que principalmente los trajeron los Vex a Europa y luego al encontrarse la pirámide pues también tomaron otro tipo de precauciones e investigaciones, ¿vale? Porque obviamente les interesó. Luego, el encuentro final de la incursión tiene que ver con la mecánica de transferencia que la incursión va construyendo, es decir, que supongo que la que te va explicando a lo largo de la incursión, y toma lugar en el mundo virtual en el que Clovis vive.
Dice, quizás te sorprenda que Eramis no sea la jefe final de la incursión. No me sorprende, ya os lo he dicho varias veces. Luego dicen, a ella, a Eramis, nos la enfrentamos en la misión 8 de Beyond Light, de la campaña. De cualquier modo, ella es asesinada, pero Clovis Bray la llama, ¿vale? Y de algún modo logra escapar y se transfiere a sí misma a un cuerpo exomecánico. Una pinche locura, ¿vale? De nuevo, todo esto son leaks, ¿vale? Tomáoslo como lo que son, filtraciones hasta que sean oficiales, pero... ¡Wow! Decidme qué opináis sobre esto y os mantendré informados de cualquier otra novedad. ¿Cómo no? Con esto creo que vamos a dejar las noticias por hoy, que ya han sido bastantes. Y ahora además os voy a dejar con otros 3 trailers de Varix, Eramis y La Desconocida en español. Así que disfrutadlos y poco más. Bendiciones, dadle a la campanita, suscribíos si no lo estáis, dile a tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! En la oscuridad solo hay una verdad. La muerte. He visto lo que el poder le hizo a Eramis. Pero quizá tú seas diferente. Quizá haya esperanza. Este poder es un regalo. Lo compartiré a su debido tiempo. Uno a uno, volveremos a alzarnos. Este es nuestro futuro. Los enemigos sucumbirán a este poder. La gran máquina conocerá nuestro dolor. En el interior está la fuerza para controlar la oscuridad. Es nuestra oportunidad de aprovecharlo. Todos podríamos usarlo para hacer el bien, para salvar a la humanidad. Ahora la empuño contra nuestros enemigos cuando la luz no basta.